Una joven de 21 años, oriunda del municipio de Las Aguas de Ibirico, Cesar, fue hallada sin vida la mañana de este martes y al parecer con signos de violencia en un apartamento en la ciudad de Bucaramanga, a donde se había trasladado hace un año a estudiar seguridad industrial y a trabajar. La víctima, que fue identificada como Laurie Guzmán, se encontraba desaparecida desde el pasado domingo 25 de junio. Esperemos que este caso no quede impune, que las autoridades competentes se encarguen de aclarar los hechos y que el presunto responsable Jonathan pague por todo lo que ha hecho. Que sea feminicidio, que sea válido como feminicidio y no como homicidio. En la noche para mi apartamento y él estaba bregando a abrir la puerta, entonces yo le abrí la puerta, le dije, ¿usted vive acá? Entonces me dijo, sí señora, le dije, ah, qué bien, no más. Pero yo no le pregunté en qué apartamento vivía ni nada. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? No, pues no he escuchado ningún comentario. La administradora, pues no sé por qué. ¿Quién se dio cuenta de qué cuerpo estaba ahí? La misma señora que le arrendó la habitación. La misma señora que le arrendó la habitación. ¿Está en una habitación? Sí, a él le arrendaron una habitación.